reclamó un señor, ¿por qué las viejas hacen pedo para todo? Celebran el Día de las Madres, el Día Internacional de la Mujer, el Día del Cáncer de Mama, hasta Día del Aquellito Femenino tienen. Fíjate, yo ni sabía. Pero sí, aquello tiene su día, googlealo, 8 de agosto, Día Internacional de la Vagina y del Orgasmo Femenino. O sea, el orgasmo ni lo conoce uno, pero a ella sí. Y a ella hay que celebrarla, ¿verdad? Yo cuando supe, sí le dije, felicidades, que te la pases bien en compañía de todos tus seres queridos. O de los no tan queridos que como quiera te hacen falta, ¿verdad? Es lo que hay. Y para que no se sintiera tan triste, pues le compré un pastel y mordida. Y ándale así, o sea, fíjate. Pero el vato me estaba reclamando, ¿verdad? Que por qué el Día del Padre no se celebra tan eufóricamente. O sea, ¿para qué? ¿Qué ocupan? Que porque ni siquiera un número en el calendario le pusieron al Día del Padre. Es el tercer domingo de junio. Puede caer en 14, 15, 16, 20, 21. Al que le dé su gana el domingo caer. Que por qué el 10 de mayo sí se celebra. Le digo, porque nosotras tenemos que ahora sí que obligarlos a que nos festejen. ¿A poco no, señorita? Si imagínate, bien especificado el 10 de mayo, no te regala nada el vato, ¿eh? La única fiesta que te toca es la del niño en la escuela, ¿verdad? Que por cierto, si acá hay maestros, ya váyanle cambiando a su celebración. ¿Quién les dijo que nos emociona a la mamá ver al niño bailando? O sea, ¿qué es eso? Buen regalo sería que te mandaran un recado que dijera, por motivo del 10 de mayo, nos llevamos de excursión al niño 5 días. ¡Ándale! Hasta se lo regresa uno, ¿verdad? Si quiere 10. Que excursione bien mi criatura, ¿verdad? Que conozca mundo. Ándale, pero no, te ponen al niño bailando. El Día del Padre a lo mejor no se celebra así, ¿no? Como que tanto, tan eufórico, pero siempre cae en domingo. ¿Para qué? Para agarrar el pedo desde el viernes. Así son ellos. Mira, ahorita ya unos ya están empedándose. Imagínate, todavía no es Día del Padre. El Día de las Madres, ¿quién se puso pedo? El papá. En Navidad, ¿quién se pone pedo? El papá. En la primera comunión, el papá. O sea, el Día del Padre es una peda más, esa es la verdad. Pero así son ellos, quieren celebración. Y no es porque yo les quiera echar, pero es que la verdad, señor, váigasela ganando. Nunca nos apoyan. Toda la responsabilidad de la crianza de los hijos es de nosotras. Sí. Ahora resulta que si el huerco me sale marihuano, fue por mi culpa. O sea, ¿yo qué culpa tengo? ¿Eh? Imagínense, el huerco sale borracho, lo que sea. Ahora resulta que yo. Y el papá nunca nos apoya, es la verdad. Las mujeres no descansamos. Los vatos que es que como trabajan, ¿verdad? Ellos tienen su horario, vamos a dormir, porque yo en la mañana tengo que ir a trabajar. ¡Vamos, cabrón! Fíjate, o sea, como hasta que quiere que le digas tu pobrecito, sí, cierto. Ve, duerme, te descansa. ¡Ah, chingado! Pues sí, es tu obligación, cabrón. Eso lo hubieras pensado antes de andar de calenturiento. Cuando íbamos allí a besuquearnos allí, recargada yo en la malla ciclónica de la secundaria, ¿verdad? Porque, pues esos son los lugares que te citan los cabrones allí. Ahí te tienen apergollada en la malla ciclónica, imagínate. Y luego ni cómo despistarlo, está toda aterrada. Blusa negra, sales aquí con los rombitos a toda madre. A mí me ha tocado ver varias blusas rombeadas, oye. Y es donde dice uno, ahí eran los cochinones. Así, oye. Pero fíjate, uno de mujer no tiene la culpa, porque empiezas con el noviazgo, te dan el beso, ¿a poco no? Al vato no le puedes dar un buen beso porque se prende solo. La verdad, le estás dando el besito y de repente el vato te bufa aquí en esto de aquí. Éramos dos, yo no sé a dónde, salimos tres. Hay un duende ahí abajo. Y te hace así, así. Y como que se creen imán los cabrones. Y uno es el metal porque así, mira, se te pegan. Y uno evita, ¿verdad? Uno evita el pecado y echas tu cola para atrás. Lo sigues besando, pero el vato así de... Fíjate, yo no sé por qué los vatos ya nada más están calenturientes y hablan sexy, ¿te fijas? ¿Qué tienes, eh? Tranquila, tranquila. No, es que yo ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir. Pasa nada, no pasa nada. No, es que de veras, no sé, no quiero que pasen cosas que no deban. A ver, tú tranquila, o sea... ¿Ya te diste cuenta? ¿Cómo me tienes? ¡Yo, cabrón! ¡Yo! A mí échame la culpa cuando yo le hubiera hecho, Michito, o sea, yo ni le hablé.
Yo ni le hablé a esa madre y solo salió, pues que solo se meta, ¿verdad? Pero pues no, ahí está. Y luego te dicen, fíjate, por eso muchas mujeres salimos preñadas antes de casarnos. Por buenas gentes, porque el vato ya nada más te dice, ¿así me vas a dejar? ¿Mm? ¿Así me vas a dejar? Y uno de, pues es que no. Bueno, está bueno, pues. ¿Sabías que me puedo morir con todo este veneno adentro? Este veneno tiene que salir, porque si no, me broncoaspiro. ¡Vamos, cabrón! Pues es donde dice uno, ¿yo quién soy para cargar un disjunto en mi conciencia? ¿Verdad? Y ándale, ahí está, por eso saliste preñada.